Bueno, la verdad que sí, es un gusto estar acá y bueno, trayendo siempre respuestas para los presidentes de comunas, pero sobre todo obviamente para las necesidades que tienen las comunidades. En este caso se trata de viviendas, un aporte de la provincia para dos planes de vivienda, en el caso de San Carlos Centro, que uno para recuperar y terminar su construcción, uno que está pendiente de gestiones anteriores, y un plan nuevo de 18 viviendas que se hace por la administración municipal, adelante. Lo va a llevar adelante la Intendencia y bueno, un aporte total final de casi 20 millones de pesos que van a ser aportados para la construcción de, continuar la construcción de viviendas en San Carlos Centro como en toda la provincia de Santa Fe. Así que la verdad que estamos muy contentos, también otras comunas con distintos planes, algunos de lotes propios, otros de mi tierra, mi casa, que tiene que ver con loteos. Es decir, distintos emprendimientos o planes que tiene la provincia de Santa Fe para trabajar en conjunto con los municipios y comunas y de esta manera, en ese trabajo mancomunado, encontrar la solución que la gente necesita para el tema vivienda, ¿no? Falta menos de un año para culminar la gestión. ¿Qué obra, cuando se pone a pensar, dice, bueno, esto nos vamos a llegar muy con lo justo o no sé si vamos a poder llegar, que usted había imaginado para esta zona del departamento de Las Colonias? Porque en rutas se llevan todos los aplausos aquí de este sector de la provincia. Sí, en general en todos lados, porque vamos a terminar la gestión más o menos con más de 3.000 kilómetros de rutas entre las repavimentadas y algunas nuevas que se han construido y que se están ejecutando en esta manera, en este momento. Si tenemos en cuenta que tenemos 6.000 kilómetros aproximadamente de rutas pavimentadas en la provincia, se da cuenta que es un número sumamente importante. Yo digo que la obra importante, que más que nuestro departamento es una vieja deuda pendiente de la provincia de Santa Fe, que además es una paradoja, es el tema de los acueductos. Y bueno, por acá pasa la obra más importante en monto que está ejecutando la provincia, que es el acueducto que va a llegar a Rafaela, pero que va a dar agua potable a numerosas localidades. Desvío Orijón, Matilde, Los Tres, San Carlos, San Jerónimo del Sauce, Pilar y termina en Rafaela. En principio, pero después hay toda una distribución de agua que abarca el departamento de Castellano, Las Colonias, incluso hasta la ciudad de Esperanza, que el acueducto que hoy le manda agua hacia Rafaela se va a usar en forma inversa por pendiente natural para dar agua de río a la ciudad de Esperanza y dejar de explotar los pozos subterráneos. Esa es una obra, me parece, trascendental, porque justamente son los pilares básicos del desarrollo de la sociedad, el agua potable, ¿no? Sobre este tema en particular queríamos hablar. Esto se hizo con fondos de la provincia, hay un crédito internacional, ¿de cuánto fue el crédito? ¿Cuánto cuesta esta obra? Hay crédito de distintas clases de crédito, ¿no? Es una obra sumamente importante que va a superar, en su momento estábamos en el orden de los 200 millones de dólares aproximadamente. Hay un crédito que se ha conseguido en las gestiones que en su momento se hicieron con Emiratos Árabes Unidos, como el Fondo de Abu Dhabi, que financia el 50%, otros 50% lo pone la provincia, y algunos otros créditos de algunos otros organismos internacionales que van a financiar la obra. Pero aproximadamente un 50% está financiado por los organismos de crédito internacional, muy baja tasa y largo plazo, y otros 50% con presupuesto propio a fondos propios de la provincia. ¿El monto total es de 200 millones de dólares? Aproximadamente, yo no recuerdo bien la suma, bien el de monto, pero es una suma sumamente importante. La obra más grande que está haciendo la provincia de Santa Fe en materia de inversión es esta, ¿no? Este es uno de los acueductos, ¿hay otro? Sí, claro, están los acueductos del norte, algunos ya están ejecutados en funcionamiento, y hoy se está planificando un nuevo acueducto que va por el centro de la provincia y que está en convenio con Córdoba. El gobernador ya ha estado en varias ocasiones con el gobernador de Córdoba. Se está haciendo la planificación para dotar agua a 34 localidades del centro de la provincia de Santa Fe, y después un número más importante en la provincia de Córdoba, pues el acueducto llegaría hasta la ciudad de Córdoba. Así que es un emprendimiento conjunto donde bueno, va a haber financiación seguramente de las dos provincias y además se está gestionando algún financiamiento nacional, ¿no? Esta obra no va a poder ser concluida en este mandato del ingeniero Lipsi, sino que son programadas como políticas de Estado. Exacto, esta se va a programar para que la ejecuten los ejecutivos que lo van a suceder. Bueno, Echaretti tendrá la oportunidad de hacerlo porque Córdoba tiene la elección y entendemos que Echaretti se va a presentar a elecciones.
Pero bueno, son políticas de continuidad, de Estado, que es lo importante, creo, en cualquier sistema político. Y esta es la distinción que tiene Santa Fe. Santa Fe sabe dónde va, tiene un plan estratégico que se viene ejecutando, se realizó el plan en la época de Viñeri y se comenzó a ejecutar. Se continuó en la época del doctor Antonio Bonfatti y bueno, continúa con Lichi, donde se va poniendo énfasis en distintos aspectos. Primero fue la salud, fue la educación, hoy fueron fundamentalmente las rutas y la continuidad de los acueductos, ¿no? La última, quiero hablar de política dos minutos. ¿Quién va a ser el candidato a vice del radicalismo, de este sector grande del radicalismo que acompaña el doctor Bonfatti? Bueno, no tenemos definido todavía eso, pero bueno, va a ser alguna persona representativa de lo que es el radicalismo, que tenga, el respeto y la apreciación de todos los radicales de la provincia. Y bueno, estamos trabajando sobre eso, hay varios nombres, pero bueno, no queremos ponerlo, en público hasta que no tengamos la confirmación y podamos realmente llevarlo adelante, ¿no? ¿Va a ser mujer? No sé si va a ser mujer, puede serlo, pero también puede ser un hombre, ¿no? No es necesario, no es obligación. No dice nada la Constitución de eso. ¿En principio sería el centro norte de la provincia? Sí, el centro norte de la provincia, sí.